El siguiente vídeo es una adaptación del método de reeducación postural global o RPG, creado por Philip Suchard. En sus principios dice que cada persona es un modelo único, por lo tanto la enfermedad no tiene las mismas repercusiones en una u otra persona. Toda agresión es automáticamente compensada por los mecanismos destinados a suprimir el dolor. Y por último, por los juegos de mecanismos de compensación, las consecuencias de las agresiones aparecen la mayoría de las veces lejos de la causa y de forma retrasada en el tiempo. Por ello, solo unas posturas que produzcan un alargamiento pueden devolver a los músculos hipertónicos, tensos y dolorosos su largura y flexibilidad. También, por medio de unos movimientos muy lentos, muy precisos y rigurosos, impedirán a los músculos rígidos recuperar en un extremo el alargamiento que se le impone en el otro extremo. Esto explica por qué las posturas son preferibles a los movimientos bruscos. La práctica de las autoposturas es imprescindible no solo para prevenir la aparición de deformaciones y dolores, sino que permite además corregir de manera espectacular las anomalías posturales ligeras y suprimir los dolores ligados a la rigidez muscular y articular. Cuando se practican correctamente, sus resultados son espectaculares. Se trata de una verdadera autoescultura. La práctica de las autoposturas exige un mínimo de voluntad. Por su eficacia, no pueden practicarse a la ligera. En el presente vídeo verán dos modelos, la primera vestida azul, que corresponde a las posturas correctas y los movimientos correctos al hacer las autoposturas. La segunda modelo, vestida de negro, corresponde a las posturas que hay que evitar, que son las compensaciones que suelen aparecer normalmente. Entonces, la primera parte de la postura boca arriba permite ejercitar en particular los músculos de la respiración y los de la columna vertebral, los hombros, brazos, antebrazos y manos. La segunda parte de esta postura ejercita los músculos de la parte interna de los músculos, las piernas y los pies. La postura en posición de pie arregla todos los problemas de los miembros inferiores, muslos, piernas y pies. La postura en posición sentada ejercita los músculos de la nuca y de la espalda, los de la parte superior del hombro, los inspiradores, los de la parte posterior de los muslos y de la pantorrilla. La progresión debe ser muy lenta, al ritmo de cada uno, y la medida en que se vayan alargando los músculos tensos. Gracias a las cuatro autoposturas, los estiramientos actúan sobre todos los músculos estáticos suspensores o estiradores que tienen, como hemos visto anteriormente, ponerse tensos e hipertónicos. Estas autoposturas no deben de practicarse en caso de debilidad general, cansancio, sufrimiento físico, y tampoco deben de practicar las personas embarazadas y los niños de menos de 7 años. El periodo de mantenimiento es de una autopostura a la semana.